¡Unos habichuelos!
Holland y el baterista de Molotov. Está quedando muy chingón, la verdad. Manténganse al tanto porque el próximo viernes sale el segundo sencillo del álbum. Así es que para que lo busquen en Spotify y en iTunes y todas esas medias. Vamos con nuestra tercera pieza musical. Creo que es perra.
jugar no sabemos otra, o sea. Ya no hay más. ¡El taxi! Pero digo que no, no sin que tenga que pagar. ¡El taxi! Tenemos varias canciones para el disco de Beto La Beche. Hay una que se llama Pinche Gorda, dedicada a la Gorda Rodríguez. Hay otra que se llama Detallones. Obviamente canciones que ya conocen como Sexo en el Oxxo. Las que acaban de escuchar, pero como que bien hechas. Y un par de sorpresas más, así es que se pinches calman. Divertido con todos ustedes. No sé qué tanto tiempo tenemos. No, no es horrible. Tenemos 5 minutos. ¿Algo? Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas. Adiós. Tú te callas, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese enemigo, güey? Si lo lanzamos al público, a ellos se va a morir. Con él. Y estoy para hacer la
los pingüinos. Los pingüinos, él estuvo cagado. Ya en la universidad tenía un amigo super gay, uber gay. Entonces, este güey está vetado del evento. Entonces alguna vez le pregunté, por mera curiosidad, le dije, ¿cuál es el animal más gay? Y sin pensarlo, no es el pingüino. ¿Y yo qué? Sí, el pingüino. Búscalo en Google. Resulta que en efecto los pingüinos han habido casos en que cuando están en cautiverio y hay un grupo de pingüinos, al final quedan dos machos porque ya todas las pingüinas tienen nombre, fue como, oye, pues me siento solo, güey. Y luego es como, pues, y así. Hola. Bueno, antes que nada, ¿sí procedía tanto con Federico o no? ¿Sí qué? ¿Procedía tanto con Federico o cómo se llama la compañía que son los mágicos? Sí, tenemos una especie de acuerdo intelectual con ellos. Entonces, es prostitución en realidad. Si tuvieras que salir, no sé, de manera masiva en algún canal, ¿lo harías? ¿Es decir, le pagan bien? Lo estás diciendo. Exacto. Y otra cosa, ¿harías doblaje? Sí, claro que sí. Me interesa mucho el doblaje. Ninguno, los odio a todos. ¿Dos preguntas más? Hola. Hola. ¿Quién es el grupo que tiene el grupo de los modelos? ¿El qué? El grupo de los modelos. El seno de los hermanos, ¿no? Como chinga. Si es una pregunta pendeja, pues ya se lo fue. ¿Es verdad que tú fue cruzado porque la pinche no la te preso? ¿Qué? ¿Es verdad que tú fue cruzado en la escuela? Me estuvo pendeja tu pregunta. Una última. Para que sea redituable y podamos continuar produciendo. Gracias.
muchísimas gracias, Guadalajara.